आज बदरा उठा प्रेम का ए जी बदरा उठा प्रेम का रे हम पर बरसाए हर्षीले हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई मस्त हुआ फिर क्या
मेरा पाया बांध गठड़िया Namaskaram a todos ustedes, donde quiera que estén. Bueno, creo que la mayoría de ustedes están en casa. Bueno, todos ustedes saben la noticia que circula. Cada nación está tratando de volver a su actividad económica. La gente está tratando desesperadamente de regresar. Algunos tratan de volver a casa desde donde estaban atascados. Otros que han estado atascados en casa quieren salir desesperadamente. Ves a un grupo de personas que están lejos de sus hogares, quieren desesperadamente volver a casa. Pero muchos de los que llegaron a tiempo a casa y están confinados allí durante casi 8 semanas, están desesperados por salir. Aunque este 2020 va a ser, de muchas maneras, un año único en nuestras memorias de la vida. Aquí hay un pequeño poema para ti, 2020. It's titled as Circa 2020. Do we have it up there? Oh. Doors closed,
windows open, wistful, fearful, but hopeful eyes, scanning for the invisible, elusive virus or its carriers, unseen and shrouded in its minuteness. The one who has brought the world to its knees dances on. When the judicious ones are being judged as cowards and the very bold are dead, quack solutions are aplenty. Not knowing the nature of this minuscule visitor, humanity in quandary, humbling, brings out the best and the worst from different sorts, a challenge of our times. So, Así que también pensé que debía pintar esto de alguna manera. Así que hay un pequeño cuadro para eso. Solo uno. Quise decir solo ese. No, las dos lo pueden hacer. Cuando no conoces la naturaleza del enemigo al que te enfrentas, todo lo que puedes hacer es mirar boquiabierto. Y eso es todo lo que estamos haciendo realmente. Creemos que estamos haciendo muchas cosas. En realidad, todo lo que estamos haciendo es solo mirar boquiabiertos, sin ver nada, simplemente mirando embobados. Como todos ustedes saben, y he dicho esto antes, no hemos hecho nada al respecto porque no sabemos mucho al respecto. Por lo que no es justo comparar esto con la gripe española o las plagas bubónicas, la peste negra del pasado, porque no es tan virulento, es moderado, solo nos fastidia. Nos matará también, pero no como esas cosas que vinieron en el pasado y que acabaron con poblaciones enteras de una ciudad o un pueblo. Es un tipo diferente, nos hará daño de una manera diferente. Así que siendo juiciosos, siendo cautos, siendo precavidos en nuestra actividad, podemos superarlo. Pero hasta ahora, cada vez que este tipo de virus ha sucedido en el pasado, nunca encontramos una solución. Simplemente ocurrió por un tiempo. Bueno, o bien el virus mutó en una cepa más suave por su cuenta, o desarrollamos una inmunidad después de un tiempo y salimos de eso, lo superamos. Pero nunca encontramos realmente una solución propiamente dicha, que todas estas cosas se están promocionando como habrá una vacuna en 2 meses, en 3 meses. Esas cosas no han sucedido. No es que no deba ocurrir esta vez, pero ya como sabemos hay más de 10 cepas. ¿Cómo vamos a hacer las vacunas? ¿Cómo vamos a, incluso si hacemos una vacuna, cómo vamos a administrarla a 7,000 millones de personas? 10 vacunas. Eso va a ser un montón de trabajo por sí mismo. Por lo tanto, la única manera es mejorar nuestro sistema inmunológico. La única manera es comportarse socialmente de manera responsable. Este es el camino a seguir, y es un nuevo mundo. Al menos durante los próximos 1 o 2 años será un mundo diferente a aquel en que hemos vivido. En este momento se están haciendo muchas cosas. Un aspecto importante es, solo para que lo sepan, especialmente aquellos de ustedes que están en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard, en colaboración con el Beth, el Centro Médico del Hospital Beth Israel, en los Estados Unidos, juntos están llevando a cabo una investigación sobre cómo los practicantes
de yoga, las personas que han estado haciendo algunas prácticas de yoga, ¿cómo responden a un virus como este? ¿Cuál es su resiliencia? ¿Están sobreviviendo mejor? Estoy 100% seguro de que sobreviven mejor, pero necesitamos que decir evidencia médica para esto, pero estoy 100% seguro, porque no he escuchado de un solo caso de muerte de ninguno de nuestros meditadores. Algunos de ellos han perdido a sus padres, familiares, ancianos, pero no meditadores, parientes. Entonces, el yoga no se transmite genéticamente. Tienes que hacerlo. Ese es el único problema con la maldita cosa. Funciona milagrosamente, pero tú tienes que hacerlo. No puedes pedirle a la gente de la salud que lo haga por ti. No es de ese tipo. Así que están tomando una muestra de 5,000 practicantes de Isha Yoga que están haciendo prácticas de ingeniería interior y otras prácticas. Así que aquellos de ustedes en Estados Unidos que quieran inscribirse en esto, por favor, háganlo. Y también estudiarán 10,000 no practicantes de yoga. Y en los próximos probablemente 3 o 4 meses llegarán a algún tipo de, ya sabes, resultados del estudio. ¿Cuál es la diferencia? Estoy 100% seguro de que habrá una diferencia. Pero solo si lo estás practicando. Así que, por favor, aquellos de ustedes, esto solo está disponible para aquellos que residen en los Estados Unidos. Así que, por favor, aquellos de ustedes en Estados Unidos, inscríbanse a esto, porque esto va a ser importante para el mundo, para la humanidad, va a ser importante. Porque están prediciendo, en otros 8 a 14 años podría haber más pandemias por una variedad de razones, algunas predicciones. Estos son cálculos científicos, mirando ciertas cosas, ciertas tendencias que están sucediendo en el mundo. Dicen en otros 8 a 14 años habrá otra pandemia. Y eso podría ser, no sabemos de qué tipo será, podría ser mucho más virulenta, podría acabar con una gran cantidad de población. Pero antes de eso debemos ver que toda la población está haciendo yoga. Hoy por la mañana estaba solo caminando afuera y no es nuevo para mí, pero este momento, ese momento en particular fue tal que escribí un pequeño poema. ¿Puedo torturarlos con esto? Bueno, se llama, oh, tierra. The fragrance of the soil somehow is more tenderness to me than the fancy fragrance of the flower. The fragrance of the soil somehow is more tenderness to me than the fancy fragrance of the flower. The strength and sensitivity of life held in the soil lets off waves of passion of a different sort, passion not of a person, but of my species that has gone insensitive. The strength and sensitivity of the life held in the soil lets off waves of passion of a different sort, passion not of a person, but of my species that has gone insensitive to all that nourishes it and absorbs it at the end. As I walk barefoot, I break down with passion so profound that it defies all descriptions. As I walk barefoot, I break down with passion so profound that it defies all descriptions. O soil, my life. La mayoría de la gente desarrolla una relación con la tierra solo después de morir. Pero es muy importante desarrollar una relación con la tierra cuando estás vivo.
Yo diría, especialmente ahora, con este virus alrededor, créanme, aquellos de ustedes que están de alguna manera en contacto con la tierra, aquí llamamos a esto Prema Seva. Eso significa involucrarse con la tierra de una manera muy amorosa. Bueno, tu habilidad para vivir, tu habilidad para resistir este tipo de invasiones en tu vida, mejorará mucho, enormemente. No es suficiente con que estés vivo. Es importante que vivas con fortaleza. Vivir con fortaleza no significa que desarrolles músculos grandes y domines a alguien. Vivir con fortaleza significa aquí, la vida sucede a lo grande. Para esto, necesitas un cuerpo que trate al planeta entero como su extensión, lo cual lo es. Todos los días tomas algo de él y le devuelves algo a él. ¿Cagas todos los días o no? Solo estoy comprobando. Porque el estreñimiento, las personas estreñidas, no solo en el cuerpo, hablo de los que están estreñidos aquí. Hay demasiados estreñidos aquí. Empezarán, ¿qué estoy devolviendo? ¿Qué estoy tomando? No, no. Tú comes y cagas. Eso significa estás devolviendo, respiras. Así que estás tomando y devolviendo. Así que este planeta es una extensión. O puedes convertirlo en tu unidad de cuidados intensivos. Sí lo es. Si no puedes respirar, entonces te pondrán oxígeno. Eso también lo han tomado de la atmósfera, no de otro lugar. No ha venido de ninguna otra parte. Ya sea que tomes medicina, viene del planeta. Si tomas comida, viene del planeta. Respiras, viene del planeta. Te ponen oxígeno, viene del planeta. Así que este planeta es una extensión de ti mismo. Oh, ¿por qué te estoy dando la oportunidad de ser bombástico en tu vida? Pero la realidad es, eres solo una ventana emergente en este planeta. Apareces y desapareces. ¿Sí? En lo que respecta a la Madre Tierra, te está mirando compasivamente por tu estupidez, porque en su mente solo eres reciclaje. Ella simplemente se recicla a sí misma. Pero te tomas a ti mismo tan en serio que, uff, no podrás creer lo que los seres humanos piensan de sí mismos. Así que es muy importante que incorpores esto. Todos ustedes que están aquí en el centro de Isha Yoga, vamos a establecer algunos procesos para que cada uno de ustedes, por lo menos una vez cada 3 días, sus manos y pies estén en la tierra. Muy importante. Y donde sea que estés, si tienes una pequeña área de jardín, o puedes ofrecerte como voluntario para trabajar en el jardín de alguien más. Créeme, sí. Ellos tendrán mano de obra gratis, pero no creas que están obteniendo más. Tú obtienes mucho más porque estar conectado con el suelo hará una diferencia fenomenal para la forma en que funciona tu cuerpo físico. Todo el mundo debe usar esto en algún lugar. Al menos ve a limpiar las calles. Haz algo, pon tus manos en la tierra, muy importante. De lo contrario, aquellos de ustedes que son demasiado adinerados, pero no quieren ser vistos haciendo ningún trabajo, porque puede crear una imagen equivocada de su riqueza, pueden tener un baño de lodo. Sí, eso también es una forma. ¿Puedo torturarlos con algunas pinturas más? ¡Hey, he estado trabajando! ¿Ustedes, alguno de ustedes ha visto un pavo real rojo? ¿No lo han visto? Ah, en mi infancia, cuando visité el zoológico de Mysore, solía ver un pavo real de color rojo allí. Son muy raros, pero de vez en cuando suceden algún tipo de mutación o lo que sea. Hay pavos reales blancos, ¿los has visto? Hay blancos y rojos. Así que este recuerdo de la infancia era fuerte en mi mente y
Pensé que debía ser algún tipo de pájaro. Inicialmente pensé, haré un águila, pero luego se veía demasiado cerca, se veía demasiado así. Entonces pasó el pavo real, pensé, haré el pavo real, pero sus colores eran demasiado complejos para mí. Creo que es demasiado complejo para cualquiera. Si prestas suficiente atención al pavo real en cada momento, con cada movimiento y matiz de luz, su color cambia. No creo que nadie pueda capturarlo. Entonces regresó este pavo real rojo de mi infancia. Así que aquí está. Así que todo esto es tierra roja y todo el material es natural, excepto un poco del dorado que ves es acrílico. Todos los demás son colores naturales y básicamente tierra. ¿De acuerdo? Esto no significa nada, es simplemente un cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos, llegando al final de... ¿cuántos días? 64 días. ¿Cuántos días llevamos confinados en la India? Creo que un poco más de... 60 días, probablemente el confinamiento total será de 64 días. Nos estamos acercando a eso. El 31 se supone que es el fin. Pero a partir de mañana habrá algunos vuelos nacionales, pero si entras en este avión, todas las azafatas y otros se verán, te harán sentir como si estuvieras entrando en una unidad de cuidados intensivos. Están todos vestidos así. Y tú mismo, por supuesto, tienes una máscara y un escudo y todo tipo de cosas, ¿vale? Estoy pensando en tomar un barco a Estados Unidos. Por lo menos estar en el mar, nadie te infectará en el mar por 30 días o algo así. Porque las aerolíneas van a ser un problema. Solo aquellos que quieren desesperadamente ir a algún lugar tienen que usarlas. De lo contrario, es mejor evitarlas ahora mismo por el aire recirculado. No hay garantía de que si una persona tiene algún tipo de virus, todas las demás de 200 personas lo tendrán, seguro, casi seguro. Así que es un mundo distinto, ya sabes cómo cambió significativamente la forma en que viajamos en avión después del 11 de septiembre. Tienes que moverte con cuidado. Si te mueves de repente, te apuntarán con armas. Ahora es aún peor. Esto es más que eso. Ahora los viajes en avión se van a convertir en un verdadero problema. Bastante tortuoso, al menos por un cierto tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Nadie sabe cuánto tiempo, porque nadie sabe cuál es el plan de acción del virus todavía. Nadie lo sabe realmente. Todos son conjeturas. No hay datos científicos claros que digan, esto es lo que el virus hará, esto es lo que podemos hacerle. No existe tal cosa. Únicamente hablamos de lo que los seres humanos pueden hacer para que el virus no prospere demasiado en nuestra sociedad. Así que el transporte aéreo se abrirá en la India, pero debemos ver las consecuencias de eso. Tamil Nadu tiene una especie de... creo que no ha dado permiso para que empiecen los viajes aéreos en el estado, porque cada estado puede tomar sus propias decisiones.
Creo que Tamil Nadu no está optando por ello, porque Chennai está bajo asedio. Creo que hay toque de queda de un día o algo así, hoy o mañana, algo así. El domingo, creo que fue hoy. Esto es porque, al parecer, las grandes ciudades han enloquecido. Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Delhi. Allí se propaga rápidamente. Afortunadamente, en el resto del país, donde vive la población más pobre, no ha pasado mucho. La mayor parte del país, casi el 60-65% del país, totalmente libre, libre de COVID. Y Kowai también está libre de COVID. Pero una ciudad puede tenerlo cualquier día, pues los viajeros que vienen de afuera lo traerán. Pero la India rural ha resistido muy bien, aunque millones de, ya sabes, trabajadores migrantes, los jornaleros que vivían en las ciudades han vuelto en tan, por tantos medios. A pesar de eso, no hay ningún brote, probablemente por su conexión con la tierra. Su relación con la tierra es tan fuerte, su inmunidad es tan fuerte. Si has mantenido una conexión con el planeta, el virus viene y vuelve a la tierra. No, no es así como funciona, no lo tomes literalmente, pero definitivamente esa conexión está marcando la diferencia. El tipo de resistencia que hay en el cuerpo definitivamente está determinando por la conexión con la Tierra. Ah, ya sabes, la vieja historia que he contado antes sucedió que entre 8 y 10 doctores de los Estados Unidos vinieron al centro de yoga aquí hace mucho tiempo, creo que hace 22, 23 años. Les hablé sobre el hospital yógico aquí. Así que vinieron aquí y se quedaron durante 3 días y por la mañana me llamaron, ya sabes, nuestra oficina me llamó y dijo, Sadhguru, están muy enfadados, están agitados, se quieren ir todos los médicos. Dije, ¿qué pasó? Están agitados por el hospital yógico. Dije, bien, déjame verlos. Entonces los vi y, ¿cuál es el problema? Dijeron, ¿dónde está el hospital yógico? Dijiste que hay un hospital yógico. ¿Dónde está? No veo nada. Así que su idea de un hospital son las camas, las enfermeras, todo el mundo sirviéndote. Cuando sirves a alguien también elegirán estar enfermos. Oh, dije, oh, esta es tu idea de un hospital. Así no es como funciona un hospital yógico. Una cosa es, todos los enfermos se levantan a las 5 de la mañana, a las 5:30 hacen Guru Puja, luego Sadhana. Después de eso los pongo a trabajar en el jardín obligatoriamente. Tienen que trabajar en el jardín, luego tienen que trabajar en la cocina. Y luego descansarán por un tiempo, tal vez un poco más que los demás, y luego volverán a trabajar a las 2 de la tarde. Y eso es todo. Puedo mostrarles dónde están. Entonces me puse a presentar a todos los enfermos, con qué problemas vienen y cómo están mejor. Algunos de ellos están mejor, otros simplemente vienen, algunos de ellos los han superado completamente. Dije, este es mi hospital. Esto no es un hotel, es un hospital. Eso significa que vienes a ponerte bien, no a disfrutar de la hospitalidad del personal. Así que es muy importante y ahora mismo la gente está saliendo a trabajar, es una cosa buena. Al mismo tiempo, debe ser hecho juiciosamente. Solo como reacción al confinamiento, si sales, podríamos reproducir resultados desastrosos. Cuando salgamos, debemos entender, por necesidad estamos afuera, no en reacción al confinamiento. Como está sucediendo en algunos países, todos están dando grandes fiestas y haciendo esto y reuniones religiosas. Ayer en Alemania, 40 personas que asistieron a una iglesia, a una misa, dieron positivo. 40 de 1,75. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque en reacción, ya sea una reacción religiosa o la, ya sabes, los que quieren ir al paraíso, una reacción, los que quieren tener placer aquí mismo, otra reacción, es muy importante que esto se lleve a cabo de manera juiciosa, que salgamos porque es el requisito de nuestra vida, que salgamos y hagamos lo que tenemos que hacer, no como reacción, porque estuve retenido durante tanto tiempo, ahora voy a ir a derrochar.
Esto puede ser muy, muy perjudicial para la población. Bueno, puede que tú mismo no te veas afectado, pero podrías causar estragos, especialmente en la población vulnerable de la sociedad. Así que es muy, muy, muy importante que todos, especialmente los jóvenes, se comporten de manera responsable, porque estarán poniendo a todos los demás en riesgo. Y ese riesgo no es imaginario, no es ficción, ¿de acuerdo? Se estima, en general, en el mundo, hay más de 400,000 personas muertas. Tan solo en Estados Unidos ha llegado a casi 100,000. En los próximos 2 o 3 días cruzará los 100,000. Así que 100,000 personas muertas en un solo país, si eso no es la realidad, no lo sé. Esto no es ficción. El virus y las muertes y las luchas por las que están pasando no son ficción. De todos modos, la mayoría de las otras personas que de todos modos están muriendo, que mueren, todos los días muere gente de una forma u otra. Ahora todos se están metiendo en el conteo inteligente, todos los países, porque no quieren mostrar números muy grandes. Supón, una cosa es que en la mayoría de los países ya no se realizan pruebas a los cadáveres. Es demasiado engorroso. Eso significa, si alguien se muere en su casa, no se comprueba, por lo que no se contabiliza como muerte por virus. Murieron, eso es todo. Así que si nos guiamos por esto, probablemente los números que se están publicando están muy, muy por debajo de la realidad. Bueno, las naciones tienen que hacer esto para mantener a su gente fuera del pánico, para mantener a la gente inspirada para salir y hacer su cualquiera que sea el trabajo que todo el mundo tiene que hacer. El liderazgo político tiene que hacer esto, porque si el pánico se extiende por todas partes, entonces manejar eso se convertirá en una cuestión importante y un problema. Así que les daremos ese margen porque, después de todo, tienes que manejar una gran masa de gente, no es fácil. Pero, como seres humanos individuales, es muy importante que seas consciente de esto. Esta cosa de la hipoxia que está sucediendo, que tus niveles de oxígeno se agotan, no sabes nada, no tienes temperatura, no tienes ninguna indicación, no has tosido, no has estornudado, pero puedes caer muerto en tu cama, ¿de acuerdo? Esto le está pasando a mucha gente y no se está contando, pero está pasando. Esta es una manifestación del virus. Algunas personas tienen tos, estornudos, y les sube la temperatura. Está bien, lo único que tenemos es que estamos apuntando a las pistolas de temperatura a la gente. Y eso es lo único que le permite a la gente pasar a través de varias puertas, ya sean aerolíneas o trenes o lo que sea, que si das temperatura normal, pasas. Pero podrías estar muriendo con temperatura normal sin mostrar ningún cambio de temperatura. Por lo tanto, es un problema único. Esto necesita una enorme atención de cada uno de los seres humanos para ver que esto no se convierta en una gran calamidad. Así que sé que he dicho suficiente sobre esto, pero porque viendo el comportamiento de los seres humanos alrededor del mundo, creo que al menos aquellos de ustedes que son meditadores, aquellos que afirman que son un poco más conscientes que los demás, deben mostrar la diferencia en cómo viven y deben asegurarse de no infectarse. En caso de que lo hagas, debes asegurarte absolutamente de que no salte de ti a otra persona. Tanto cuidado, tanta responsabilidad todos deben mostrar. Por favor, las preguntas. Esta pregunta es de Kabir. Namaskaram, Sadhguru. ¿Hay alguna conexión entre los pensamientos o las emociones y nuestro sistema de energía? ¿Cómo impacta la dulzura de las emociones como el amor y la devoción en las energías vitales del sistema? ¿Cómo las emociones como el amor, la devoción impactan las energías de vida en un sistema? Mira, hay dos enfoques para esto. Si estás planeando participar, digamos que quieres correr, digamos una carrera de autos o una carrera de motos, tienes una máquina y tú mismo quieres correr,
ahora lo que haces es, lo primero es, preparas la máquina para que en la grilla de salida seas al menos una de las mejores máquinas parqueadas ahí. Porque si no, no tiene sentido. No importa lo buen conductor que seas, no irás a ninguna parte. Así que preparar la máquina se vuelve muy importante. Y luego, por supuesto, conducir. Otra forma es, tú solo vas a tu oficina, tu máquina es esa clase de máquina, pero conduces con cuidado y llegas a la oficina, tu propósito se cumple. No necesitas esa clase de máquina. No necesitas ese tipo de máquina que se desempeña a ese nivel. Solo tienes que conducir con cuidado, no golpear a nadie. Ir a la oficina y volver a casa. Ya sabes, una rueda está un poco así, así que conduces con cuidado, sin lastimar esa rueda. Sí, la mayoría, mucha gente está haciendo tales cosas. Por lo tanto, depende del propósito. Para el que está usando esto, entonces aquí, si quieres ver esto como a ti mismo y la máquina, quieres mantener esto en un cierto nivel de rendimiento en todos los niveles de la vida, entonces lo primero es preparar tu sistema de energía para que pueda recibir cualquier tipo de golpe. Es lo más importante. Que prepares tus energías de tal manera que cualesquiera que sean los estragos que ocurran, está bien, no se sacude. Yo solía hacer esta prueba. Algunas personas hemos renunciado a esas cosas en estos días. Sorpresas. En el sentido, hace mucho tiempo hacíamos estas cosas. Vas caminando, alguien viene y, ¿sabes?, hace un ruido fuerte acerca de ti o crea una situación en la que algo pasa muy cerca de ti. O ya sabes, en el yoga hay un ejemplo clásico de tirar una cuerda y decir, ¡serpiente! Entonces, cuando esto sucede, ¿cuánto se sacuden tus energías? Te dirá qué tan estable está tu sistema de energía. Cuando algo te toma por sorpresa, cuando no estás preparado para algo, ¿cómo responde tu sistema? ¿O es una reacción violenta o responde de cierta manera? Hay una hermosa historia. ¿Puedo contarte una historia? Domingo en la noche no te duermas, ¿de acuerdo? Había un movimiento espiritual localizado en el centro de la India hace tiempo. Un movimiento muy intenso. Un gurú con unos cientos de monjes y la gente comenzó a ir allá, al lugar. Vivían en el bosque, pero todos iban allí. En aquellos días, los movimientos espirituales no tenían que ir a recaudar fondos porque los reyes siempre los financiaban. Cuando veían a alguien está haciendo algo espiritualmente orientado, los financiaban y nunca preguntaban cómo manejaban el dinero porque se entendía, se hacía con la máxima integridad. Entonces, algunos de los ministros que están en la corte estaban un poco molestos con este movimiento en particular, donde el gurú había desarrollado a sus monjes de tal manera que eran personas muy orgullosas y fuertes. No se inclinan ante los ministros y los cortesanos. Ellos hacen lo suyo. Cuando haces lo tuyo, muchos problemas, deberías preguntarme a mí. Entonces, estas personas pensaron, todos, ya sabes, estos tipos no quitan dinero, pero no nos escuchan. Hacen lo suyo. En diferentes momentos en el desarrollo de Isha, la gente ha ofrecido ayuda condicionalmente y siempre les hemos rechazado, por lo cual hemos creado muchos enemigos.
simplemente porque no recibimos su ayuda. La rechazamos porque era condicional. Mira, tanta gente, gente maravillosa, ha donado tanto dinero para que esto suceda. No hemos escrito el nombre de nadie en ningún lado. Les dije, no escribiré tu nombre, ni escribiré mi nombre, en nada. En este lugar que se considera sagrado, no. Mañana en otro lugar, si construimos un hospital o algo así, tal vez escribamos tu nombre. Pero en un lugar espiritual, no vamos a escribir tu nombre. Pero a pesar de eso, gente maravillosa ha donado. Todos los demás se molestaron porque si donamos, podemos... Mira, estoy atrayendo toda clase de criaturas aquí. Ya veo. Ya veo, ya veo. Lo que sea que haga el pájaro, debes perdonarlo, ¿está bien? Eso es lo que sabe. Está bien. Entonces los ministros trataron de provocar al rey. Estos tipos nos están quitando dinero, no nos escuchan, así es, son tan arrogantes. El rey preguntó, ¿han hecho algo malo? Intentaron encontrar esto y aquello, no encontraron nada malo. Pero dijeron, ese no es el punto. No se ven como personas espirituales, se ven fuertes, se ven bien alimentados y están orgullosos de sí mismos. Esto no es espiritualidad. La espiritualidad significa que deben ser medrosos todo el tiempo. Medrosos así. Esa es nuestra comprensión de la espiritualidad. Estos tipos parecen soldados. Entonces, el rey dijo, está bien, déjenme hablar con el gurú. Y llamó al gurú. Entonces, el rey le contó el problema. Este es el problema que tengo. Los ministros me dicen que deberíamos dejar de financiarlos porque ustedes no parecen yogis. Caminan así, orgullosos. Debes caminar así frente a las personas que te han dado dinero. Entonces el rey preguntó, mira, no entiendo nada de estas cosas, pero te pregunto sinceramente, ¿hay algún trabajo espiritual sucediendo allí o no? El gurú dijo, no quiero decir nada porque tal pregunta ha surgido en tu mente, no quiero decir nada, pero haz la prueba. Comprobemos si la espiritualidad está sucediendo o no. Hagamos una cosa, ven conmigo. Entonces, el rey se disfrazó para que no lo reconocieran. El rey y el gurú estaban en el pico del verano, por lo que generalmente era un hábito de las personas dormir fuera de sus casas, en sus jardines. Entonces fueron a la casa del ministro y el gurú tomó un cubo de agua y se lo arrojó. Estaba profundamente dormido en su cama y se lo arrojó a la cara. El tipo se levantó bramando y gritando. Y ya sabes, abusando de las madres, hermanas, de toda la familia de quien arrojó esta agua sobre él. Y de ahí se fueron en silencio. Y la otra persona, que era el consejero principal, fueron a su casa. Él también estaba durmiendo afuera. Y estaba durmiendo con su esposa al lado. Y ellos fueron y le arrojaron agua, se levantó y comenzó a golpearla a ella. En su mente, las cosas más desagradables solo las puede hacer la esposa. Él comenzó a golpearla y a abusar de ella. Entonces el gurú dijo, ven. Y lo llevó a su ashram, donde también todos estos monjes estaban durmiendo afuera. Entonces fueron y arrojaron agua sobre uno de ellos. Se levantó, ¡Shiva! Arrojaron agua sobre otro tipo, ¡Shambho! Entonces el gurú dijo, esta es la diferencia. Ahora, ninguna de estas personas está consciente. Están profundamente dormidas. Cuando les arrojas agua, ¿cómo responden? No puede ser una respuesta cultivada. No puede ser una respuesta fingida. Solo ocurre. Entonces, esta es una manera simple.
Entonces esos controles ya no te los hacemos en estos días, porque tenemos un termómetro con el que estamos comprobando de todos modos. Sí. Ya no hacemos tales controles rudimentarios. Simplemente, ya sabes, había un termómetro, significa los primeros termómetros solían ser termómetros rectales. Tenías que desvestirte para verificar tu temperatura. Luego el termómetro se volvió, tenías que abrir la boca y ponerlo dentro. Luego comenzaron a hacer la axila. Ahora, entonces la tecnología está mejorando. De este modo, hemos establecido otros tipos de chequeos para ti que no deberíamos contarte porque puedes fingir. Sí, si tienes fiebre y quieres volar, si tuvieras una forma de controlar tu temperatura, ponte un poco de agua helada, come un helado. Hacíamos eso cuando íbamos a la escuela. Te cuento estas tecnologías. Íbamos y quieren, me siento con fiebre, o no quiero ir porque hay un partido de cricket en la tarde en algún lugar, en el área local. Si voy a la escuela no podré asistir. Entonces me siento con temperatura, con fiebre. Oye, ven aquí, termómetro porque mi padre es médico, así que ir al baño, tomar agua caliente, hacer gárgaras e ir. Entonces hay formas de subir la temperatura, hay formas de bajar la temperatura, ¿de acuerdo? No hagas esto ahora, estás poniendo en peligro la vida de los demás. Si te estás construyendo de tal manera que quieres estar en un estado que la vida o la muerte las puedes manejar sin esfuerzo, si esa es tu intención, entonces la única forma de trabajar es estabilizar la energía, mejorar el sistema de energía y ser alegre, ser amoroso. No es ni siquiera una intención. Sucederá naturalmente porque, mira, ahora mismo tu máquina es realmente buena. La velocidad ni siquiera es una intención, incluso sin tú saberlo. Sucederá. Esto sucedió. Ya sabes, planeamos ir una vez más. En el mes de octubre, a Agumbe, eclosionarán los huevos de la cobra real. Esta vez pensamos en ir y verlo. Así que estábamos en esa región. Unas pocas motocicletas y unas, tal vez 12, 15 motocicletas y unos 3, 4 autos. Y una furgoneta particular que no era de marca india. Venía de afuera, un vehículo estadounidense que llevaba algunos repuestos y herramientas y todo. Estábamos haciendo viajes largos. Estoy hablando de cuando tenía, no sé, 21, 22. Y todos los días trato de morir y no sucede. Ese es el tipo de conducción que estamos haciendo. Entonces, esta furgoneta particular la maneja un conductor local. Así que le dijeron, no hagas más de, porque es una furgoneta de mantenimiento. Tiene herramientas y repuestos y todo. Queremos que esté cerca de nosotros. En esos días, nuestras motocicletas alcanzaban máximo 140, 145, eso es todo. Pero estos son caminos de montaña, eso es mucha velocidad y no vamos más rápido porque nuestras máquinas no son de ese tipo. No es como hoy. Entonces nosotros, ellos le dicen, solo quédate, lo máximo que haces es 100 kilómetros por hora. 100. Y dices en Canadá, y tratamos de alcanzar a este tipo se fue, esta furgoneta. Luego, finalmente, en las carreteras de montaña, lo alcanzamos y le decimos, idiota, te dijimos 100. Él dice, estoy haciendo solo 100. Está haciendo 100 millas por hora. Entonces, cuando la máquina es buena, la velocidad es una expresión natural. Del mismo modo, si tus energías son buenas, ser alegre, ser feliz, ser amoroso, ser sensible, es solo un resultado natural. Pero si solo eres un empleado de oficina, solo necesitas un automóvil que vaya a la oficina y regrese a su casa.
solo quieres mantener tu situación oficial y tu situación doméstica. Para esto, no quieres poner tanto trabajo para crear este tipo de sistema de energía que estará en un estado diferente, porque eso requerirá mucho trabajo. Entonces, para ti, si eres así, no quiero que seas así, pero si eres así, entonces te diremos, por favor, practica el amor, practica la sonrisa, sea alegre, sea amable con la gente, toda esta basura. No vas y le dices a un árbol de mango, por favor, haz que la fruta sea dulce. No dices esas cosas, es su naturaleza. Así es como, si elevas tu sistema energético a un cierto nivel de posibilidad, ser agradable, estar en tu máximo, ser sensible, ser agudo, es natural. De otra forma, estás tratando de ser. Bueno, esto sucedió en Texas. En la Universidad de Texas. Ya sabes, hay jugadores de fútbol en la universidad que realmente no tienen que estudiar. Aprobaron porque son héroes en la universidad, porque están jugando y ya sabes. Hay un cierto margen para ellos. Entonces el entrenador tomó al mejor mariscal de campo en el equipo y le suplicó al decano que, ya sabes, este tipo es una estrella en el equipo. No puedes someterlo al examen regular. Simplemente hagamos, ya sabes, un examen oral, viva voce, nada de escribir, porque no sabe escribir. Simplemente tira la pelota. Nada de malo con eso. Entonces el decano estuvo de acuerdo y se sentaron para una prueba. Entonces, el profesor le preguntó, ¿cuánto es 7 por 7? Él dijo, creo que podría ser 49. El entrenador se levantó de un salto y dijo, por favor, denle otra oportunidad, por favor, denle otra oportunidad. Esto está sucediendo en la vida. Tú, se supone que son tus seres queridos. Te portas muy mal. Y dices, por favor, dame otra oportunidad. Por favor, seré amoroso mañana. Porque lo que debería ser de naturaleza intrínseca se está practicando. Practicar es muy difícil. Pero aquellos que no están dispuestos a hacer el trabajo necesario solo pueden practicar la vida, tal vez, en la próxima vida, sean mejores. Es por eso que hay tantas variedades de ofrendas, para que alguna los golpee. Entonces, ¿debería practicar el amor, practicar la devoción? No. Si tus energías lo incluyen todo, ser amoroso y estar en un sentido absoluto de devoción y dicha es muy natural para ti. Así debería ser la vida. Así son las otras vidas, son lo que son. Pero un ser humano se ha vuelto así porque las posibilidades son grandes. Como las posibilidades son grandes, hay que trabajar. Si la posibilidad fuera pequeña, comer, dormir, reproducirse, morir, si esta fuera la posibilidad, la única posibilidad, entonces no se necesita trabajo. Esta es la belleza de los animales. No tienen que trabajar duro para ser quienes son. Un tigre no está trabajando duro para ser un buen tigre. Solo come bien, eso es todo. Todas las criaturas son así, con solo alimento suficiente. Un buen elefante, un buen tigre suceden por sí mismos. Esto se debe a que viven dentro de los parámetros, dos líneas que la naturaleza ha trazado. Pero la naturaleza misma de un ser humano es, no queremos vivir entre líneas, queremos ir más allá. Si existe ese anhelo, entonces debes invertir tiempo y energía y enfoque. Sadhguru, estoy al menos 5 veces al mes, hago Sadhguru, pero cinco veces al mes, 30 veces al mes, no es suficiente.
Lo que se necesita es atención momento a momento con respecto a de qué se trata esto. Debe estar activo sin cesar. Entonces se transformará por sí mismo. Una persona puede que le tome tanto tiempo, a otra persona le puede tomar un poco menos de tiempo o más tiempo. Esto es kármico. No puedes evitar eso. Es así. Miras a alguien y piensas, ¿por qué pueden ser maravillosos en unos pocos meses de práctica? Porque yo soy así. Así es como es. Eso no lo puedes alterar. Solo puedes cambiarlo cambiando los cimientos de cómo se cultiva esto. Ya sabes, publicaremos un libro llamado Karma Sutras. Ya está en la editorial. Y porque el año 2020 está un poco, por eso lo lanzarán a principios de 2021. Pero los Karma Sutras son sobre esto. ¿Cómo cambiar el software fundamental de quién eres? ¿Cómo hacer eso? ¿Así que tengo que aprender todo eso? No. Es por eso que te hemos enseñado prácticas sencillas, donde aprendes a distanciarte. Transformarlo es un tipo diferente de trabajo. Distanciarte es simple, lo mantienes un poco alejado. De repente, no hay tanto problema. Creo que ha habido mucha reacción sobre esto. Hace unos 2 o 3 días hubo una cita que decía, si tienes un fuerte sentido de, solo la estoy parafraseando ahora, un fuerte sentido de gustos y aversiones, quedarás atrapado por eso. Porque tus gustos y aversiones son la base de tu estructura kármica. ¿Qué tipo de karma construyes? Entonces, ¿debe gustarme todo? ¿Es posible? ¿Es posible que te guste todo? No eres capaz de eso. La única forma es mantener un poco de distancia. Eso significa que tus gustos y aversiones se vuelven ligeros. No son demasiado fuertes. Entonces, tu personalidad se afloja un poco. Cuando tu personalidad no te aprieta, entonces tus energías crecerán naturalmente. Esto es una cosa simple. Entonces, ¿por qué hablan de amor? Debes ser amoroso con todo, significa que, en cierto modo, te están diciendo, incluso si no te puede gustar todo el mundo, al menos aprende a, ya sabes, ser capaz de soportarlos un poco. Eso es lo que intentan decirte. Ser amorosos con todo significa que están tratando de decirte, no permitas que tus gustos y aversiones determinen tu actividad o cómo te sientes y piensas sobre ellos. Estás tratando de lograrlo desde el otro extremo, lo que funciona hasta cierto punto. No estoy diciendo que no funciona. Así es como la mayoría de la población lo hará. De todos modos, pero no lo lograrán por completo, no pueden lograrlo por completo. Si buscas la liberación, no es el camino. Si buscas el éxito social, ese es el camino. Todo lo que tienes que hacer es sonreír y actuar amorosamente, decir unas cuantas cosas bonitas, dar algunos regalos, hacer esto, tendrás éxito social. Pero eso no es para aquellos que buscan la liberación definitiva. Ese no es el camino a seguir. Bueno, hemos hablado de muchas, muchas cosas, pero volviendo a esta pregunta específica, ¿son el amor y la devoción la respuesta? ¿O mejorar mi energía es la respuesta? Bueno, es mejor que uses una escopeta en lugar de un rifle. Si usas un rifle, debe ser realmente bueno. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia entre una escopeta y un rifle? O la mayoría de la gente no lo sabe. De acuerdo, un rifle significa solo tiene una bala. Se va. Una escopeta significa, generalmente de calibre 16, tiene 16 perdigones. Se expandirá así. Si no eres bueno apuntando a nada, la escopeta es buena, ¡boom!, le darás a alguien. Es como ir a un matrimonio.
le acertará a alguien. El rifle significa, debes ser bueno en eso. Si quieres acertarle a esta persona, debes ser capaz de acertarle a esa persona. Solo entonces el rifle es bueno. De lo contrario, ¡boom!, puede ir a otra parte. Entonces, la pregunta es sobre esto. La escopeta es buena para la mayoría de las personas, porque necesitan acertarle a algo. Si no le aciertan a nada durante mucho tiempo, se frustrarán. Entonces también practica ser amable con las personas, ser amoroso, la devoción. No puedo soportar a esta persona. Estoy en el templo. Soy muy devoto de Devi, pero... si miro en esta dirección, me dará nervios. Si miro en esa dirección, puñales. Todos los problemas están ahí, así que es bueno practicar el amor. No lo soporto, pero practico el amor. Por lo tanto, es mejor hacer de todo. Tratar de ser pacífico, de ser alegre, de ser amoroso, de ser devoto y al mismo tiempo trabajar en tu energía. A medida que la máquina mejore, mejorará su desempeño de forma natural. Personalmente, ofrezco eso. Que si mejoras la máquina, no te preocupes por el desempeño ocurrirá. ¿De qué otra manera será si tienes una gran máquina? Incluso ese tonto conduce a 100 millas por hora. No podemos alcanzarlo. Todos nosotros creemos que somos grandes corredores. Así es la vida. Cada vez que llegas a algo, mira, esencialmente necesitas entender. Tú, de alguna manera, ya sea que pienses que quieres ir al cielo, o alcanzar mukti, o conseguir un nuevo trabajo, o casarte, o descasarte, sea cual sea tu objetivo, esencialmente estás buscando el éxito. Lo que tienes pensado debe suceder, eso es todo el asunto. El éxito significa, en la experiencia individual, lo que quiero debe suceder. Ahora, como sabes, te lo he dicho mil veces, que la única y única razón de tu infelicidad es que la vida no está sucediendo de la manera en que tú crees que debería suceder. Eso es todo. Es tan simple como eso. Entonces, esta es una ecuación simple que debes resolver. Todos ustedes deben trabajar en esto. Veremos cómo disponer esto para ti de muchas maneras diferentes en los próximos días, pero esto es algo que tú tratas de resolver. La base de tu infelicidad es la vida no está sucediendo de la forma que quieres. En tiempos de virus, la vida definitivamente no sucederá de la forma que quieres. Entonces, ¿cómo ser feliz? Debes resolver esta ecuación. Puedes usar varios trucos. Fuerza, coerción, ya sabes, engatusar, atraer, muchas, muchas cosas que puedes hacer en situaciones. Ninguna de ellas funcionará al 100%. Esto sucedió. Shankaran Pillai se fue de pesca. Después de muchas horas de espera, un pequeño pececito bebé quedó atrapado en el anzuelo. Lo sacó y lo quitó. Lo miró con la mirada y le gritó, «No vengas aquí de nuevo sin tus padres», y lo arrojó. Hay muchas formas de lidiar con eso. ¿Funcionará? Es la única pregunta, porque la base de tu infelicidad es la vida no está sucediendo de la forma que quieres. No tienes suficiente energía para apoyarte de tal manera que puedas caminar por la calle con amor. No importa, no hay nadie allí. No importa que no haya nadie allí. Ningún hombre, mujer, niño, no hay ninguna criatura allí. Simplemente despilfarras amor y sigues. ¿Tienes suficiente energía para hacer eso? Esa es la pregunta. Si tuvieras la energía, la desparramarías por todas partes y te irías. Si no la tienes, la conservarás en la calle.
llegas a casa. Porque si no la conservas, cuando llegues a casa se habrá acabado. No tendrás energía para nada. Un día esto sucedió. Shankaran Pillai iba a casa de la oficina. Entonces de repente recordó, en los últimos 15 años, y antes del matrimonio, cómo estaban juntos, y le llevaba flores a ella todos los días, todo eso. Luego de repente recordó, después de la boda, no le ha llevado flores, ni una sola vez. Entonces pensó, déjame cambiar mis maneras. Y fue a una floristería y compró un ramo de rosas rojas, y se fue a su casa. Ella, ya sabes, una mujer agobiada, abrió la puerta y dijo, ¿qué? Hoy, los niños hicieron una pelea de comida y he estado tratando de limpiar toda la maldita habitación desde la mañana. Y como si eso fuera poco, el fregadero de la cocina tenía una fuga y el lugar se inundó y me tomó otro medio día. Y aquí estoy y tú llegas a casa borracho. Flores. Entonces, si intentas desde el otro lado, habrá muchas confusiones, decepciones, problemas. Pero si tienes suficiente energía para desparramar amor a tu alrededor, alguien te rechaza, alguien no te responde, alguien piensa que eres un chiflado, ¿qué importa? Eres... Así es como debería ser la vida. Gracias. Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kale Sarveshwaraya Shambhu.